En primer lugar, esa persona ha entrado aquí incumpliendo la ley de extranjería. Después, por tanto, el gobierno ha incumplido la ley. En segundo lugar, el gobierno ha actuado con muy poca sensibilidad con una persona pues que está en una situación muy difícil, y lo prioritario, lógicamente, pues es salvar su vida y que no haya problemas para su salud. Y solo cuando vino ya mucha gente a verla, pues ya el gobierno decidió que tenía que hacer algo. Y lo que tiene que hacer el gobierno en este momento es las gestiones diplomáticas para evitar una situación como la que estamos viviendo, y que esta persona pueda volver a su país y estar con su familia.